Estimado señor Mancera, supongo que cuando llega a su casa debidamente custodiado por sus guardaespaldas, pagados por el Distrito Federal, y recuesta su cabeza en la cómoda almohada de su cama, le vienen a la cabeza los 1000 pendientes que trae usted entre manos. Entre ellos, el inconfesado e ingenuo anhelo de ser presidente de México. Permítame darle un consejo. Renuncie a la política y dedíquese a otra actividad. A la venta de ropa por catálogo, por ejemplo. Usted carece de talento y de enjundia. La capital es un desastre. Renuncie. Porque la inseguridad en el DF es un grave problema y usted se niega a reconocerlo. Porque la línea 12 del metro es un asco, un fraude, y usted, no lo olvide, fue parte de la administración que la construyó. Porque sabiendo que la línea 12 no funcionaba, usted tuvo el descaro de subir el boleto del metro, porque se atreve a endurecer al hoy no circula cuando no ha hecho nada para mejorar el servicio de los microbuses, porque faltan camiones en el metrobús, porque las inversiones, las invasiones de los bosques y barrancas continúan mientras usted se esconde en laberintos administrativos para evadir su responsabilidad, porque las calles están llenas de baches, porque los carriles no están debidamente marcados, porque las vialidades primarias se inundan con cualquier aguacero, porque hace usted uso selectivo de la fuerza pública, hostiliza las manifestaciones ciudadanas contra usted y solapa las arbitrariedades de las marchas de los grupos de poder, porque el DF está lleno de basura y ni siquiera pone basureros en las calles, porque los anuncios ensucian la ciudad incumpliendo las normas legales, porque permite el ambulantaje y sigue instalándose impunemente en el centro histórico, porque el crecimiento de la ciudad es caótico, se levantan enormes edificios donde las vialidades son insuficientes, porque usted se sostiene gracias a las estructuras clientelares de ambulantes, invasores, microbuseros, etcétera, que carcomen al Distrito Federal. Es una carta que le envían a Miguel Ángel Mancera. El autor es Héctor Zagal.